O 14 de agosto, a Pobra do Caramiñal será escenario da edición número 52 da regata Ribeiro Rías de Galicia, a proba máis importante do calendario galego de cruceiros e das tres mellores a nivel nacional. Dende o Goberno da Pobra estamos pois encantados en manter esta actividade no noso concello. Nos parece moi interesante que dá a coñecer o que a Pobra, unha forma de facer publicidade do que somos, levar o noso nome a outros lados, darse a conocer, e unha actividade que, polo que sabemos e entendemos dos regatistas, pois se sinten contentos de visitarnos cada ano e lle gusta facer esta visita todos os anos. Vamos cortar, de feito, o espazo que está disposto entre a Casa dos Xubilados e a Plaza de Abastos, de forma que non interrompiremos o tráfico en ningún momento. Pedro Luaz, es directivo do Club Náutico de Vigo, que leva a sección de vela, asegurou que van participar máis de 100 barcos cunha flota chegada do Cantábrico, o Mediterráneo e da costa portuguesa. Por etapas es la primera, la más numerosa de España, y en vela pesada, después de la Copa del Rey, que se está celebrando en estos momentos en aguas de Mallorca, es la segunda. Vamos a contar con flota de todo el Cantábrico, con flota de Portugal, con flota del Mediterráneo, concretamente vienen dos o tres barcos precisamente de las Islas Baleares, y esperamos alcanzar una cifra, por lo menos superar el centenar de barcos, que van a ser fácilmente 15 o 20 más que el año pasado. A flota disputará a segunda etapa entre o Real Club Náutico de Sanxenxo e o Peirao Pobrense. Serán máis de 26 as millas que os ORC 1 e 2 e a clase F18 percorrerán. Neste tramo pasará polos faros de Camouco, Esqueiros e Mezos. A partir dese momento, os grupos ORC 3 e 4, os Open e os X80 porán a rumbo a faro Ostreira antes de cruzar a liña de chegada. Os ORC 1 e 2 e os catamaráns dirixiránse a Illa de Arousa para a continuación pasar polas balizas Aurora e Moscardiña antes de chegar ao Peirao. Roberto Goñín explicou que se trata dun proxecto para chegar o viño a xente e explorar as posibilidades comerciais fora de Galicia. El Consejo Regulador y en nombre de todas las bodegas pues nos enfrentamos a un nuevo reto. Como en la náutica, pues en el mundo del vino también tenemos nuevos horizontes, que es el mensaje que hemos querido poner en esta primera edición y que mantendremos en el futuro. Es un reto para nosotros. El Ribeiro es la denominación de origen más antigua de Galicia. Somos parte de la columna vertebral de la historia de Galicia, pero también es una denominación de origen que se está renovando, que estamos intentando abarcar nuevos mercados, desarrollar el negocio de nuestras bodegas, apoyándoles en todas las acciones promocionales. Y para nosotros es un orgullo estar en la regata más importante de Galicia. Nos estamos completamente convencidos do que fala Roberto. Para nos é unha oportunidade de enseñar ao mundo unhas marcas que creo que estamos intentando prestixiar en todo o mundo, ¿no? Non só en Galicia, sino en España, e ese é o noso objetivo de estar aquí. A proba máis dura das 4 etapas terá lugar o día 15 de agosto, cando dende a Pobra poñen rumbo ao Porto Deportivo de Combarro.